estaba justificado, y al final él me dijo algo que Felipe González ayer mencionó: usted tiene que representar la autoridad democrática, no el autoritarismo. Pero la autoridad democrática, continuando, debe ser ejercida con toda la fuerza de la ley. Este es un momento extraordinario para demostrar autoridad democrática y hacer una ruptura al paradigma cuando el federalismo se vuelve invertebrado o fragmenta la nación, cuando las familias sospechan de las autoridades. Le toca a quien conduce dar un fuerte golpe. No me refiero solamente al artículo 76 de la Constitución, la necesidad de intervenir las autoridades delegadas o descentralizadas, sino también la fuerza con la cual se actúa. Creo que eso completaría esta ecuación estupenda que nos está ofreciendo México como ejemplo.